la Unidad Territorial de Foncodes Trujillo, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social establece, bajo el enfoque del ciclo de vida de las personas, 5 ejes estratégicos: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia, protección del adulto mayor e inclusión económica. Foncodes promueve la autonomía económica sostenible de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema, para cumplir el mandato del MIDIS en el cuarto eje, inclusión económica. El Programa Nacional Foncodes implementa el mandato del sector a través del proyecto Chacra Emprendedora, Jaco Wiñay, que busca desarrollar las capacidades productivas y de emprendimiento de las familias rurales. Nosotros quedamos agradecidos por ese proyecto. Si no era ese proyecto, nosotros estábamos en muy pésima pobreza, porque ahorita ya estamos ya para poder levantar para arriba a nuestros hijos, ya tenemos para solventar. Jaco Wiñay implementa el proyecto bajo 2 enfoques estratégicos relevantes en su intervención de demanda y de desarrollo territorial. Los componentes dirigidos a las familias que desarrollan el proyecto son fortalecimiento de 2 sistemas de producción familiar, vivienda saludable, negocios rurales inclusivos y fomento de capacidades financieras. Los hogares rurales están implementando un conjunto de tecnologías y en el proceso desarrollan las buenas prácticas productivas. Para ello, cuentan con la asistencia técnica y capacitación individualizada, así como la entrega de tecnología de riego que les permite contar con más de una cosecha al año, incrementando la disponibilidad de productos para el consumo humano. Para un desarrollo integral en el entorno en el que vive la familia rural, debe ser mejorada con la participación activa de los diferentes miembros del lugar en diferentes aspectos: higiene, cocina mejorada, distribución y ordenamiento de los diferentes espacios de las viviendas, agua segura y disposición de residuos sólidos. Es que cocino, estoy alegre, contenta. Muchas gracias con Foncodes que me ha hecho este buen regalo. Estoy muy contenta con ellos. Se ahorra la leña y no hay humo. Está bien porque ya no tenemos enfermedades ya. Me parece mucho mejor porque ya no hay humo para mis niños, para mi salud. Y ahorro bastante leña. Jaco Wiñay contribuye a la diversificación de las estrategias generadoras de ingreso. Una alternativa es el desarrollo de capacidades para la gestión de pequeños negocios rurales. Para ello, a través de diferentes grupos de interés, las familias se preparan para identificar un negocio que desean llevar adelante y concursan en espacios públicos, con jurados que son representantes de las autoridades locales. Los ganadores del concurso reciben asistencia técnica en los temas de negocios y así poder comprar algunos insumos, materiales y pequeños equipos. Los diferentes componentes de Jaco Wiñay tienen en cuenta el manejo racional y sostenible de los recursos naturales, como el agua, la tierra, la flora y la fauna, y garantizan la sostenibilidad ambiental de desarrollo. En esta perspectiva, los 4 componentes del proyecto están orientados a fortalecer a los hogares rurales bajo principios ambientales básicos para un futuro saludable de las familias rurales. Las prácticas agropecuarias y no agropecuarias toman en cuenta un enfoque ecológico y la adaptación al cambio climático. Bueno, ya tengo experiencia, como tenemos ya
guano orgánico, compost y también este humus de lombriz. Con eso estamos echando a la planta y para que mejore. Y también tenemos allá biol y también le ayuda a crecer las plantas. La articulación al mercado es la única manera de garantizar los ingresos de manera sostenible, así como acceder a un conjunto de bienes y servicios para el desarrollo de capacidades. En este sentido, los mercados locales constituyen el espacio inmediato de articulación de los diferentes componentes. La cultura del ahorro se constituye en otra estrategia que protege a la familia frente a la vulnerabilidad y algún evento inesperado. El proyecto viene capacitando a los diferentes miembros del hogar. Es que nos presta apoyo sobre que teníamos agarrado el balde para ir el agua. Pero nosotros somos también para personas, un grupo que se ha formado para los varones, acobijar para a estos animales. Por ejemplo, cuando ya nosotros lo cogemos, también nos han dado pintura para las cocinas mejoradas. Desde el año 2013 a la fecha, en la región La Libertad, Foncodes, con Jaco Guiñay, interviene en 26 centros poblados de los distritos de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, Julcán Iguazo, provincia de Julcán, Sayapuyo, provincia Gran Chimú, Sincicap y Agalpampa, provincia de Otuzco. En el presente año, este proyecto de desarrollo de capacidades productivas y emprendimientos rurales ampliará su intervención en La Libertad. Se expandirá a 6 centros poblados del distrito de Usquil, provincia de Otuzco, a 8 centros poblados de los distritos de Huamachuco y Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, y a 7 centros poblados del distrito de Santiago de Chuco, de la provincia del mismo nombre. Detrás de este innovador proyecto hay un conjunto de actores, como el gobierno local, que acompaña el proceso, fiscaliza y contribuye económicamente a los profesionales y técnicos de las unidades territoriales y de la sede central, incorporando medios y materiales necesarios para el desarrollo de este proyecto. Los pobladores, los caseríos, y tienen bastante entusiasmo y queremos este programa que siga continuando. Y hay una apropiación mucho más de los caseríos que falta, más de 25 caseríos que no son beneficiados con este programa. Los núcleos ejecutores son la base fundamental de todo este proceso, porque administran de manera transparente los recursos económicos transferidos por Foncodes de manera protagónica. Los núcleos ejecutores son la base fundamental de todo este proceso, porque administran de manera transparente los recursos económicos transferidos por Foncodes. De manera protagónica, los expertos locales, o bien denominados yachachich, son las personas encargadas de acompañar el proyecto de manera individualizada y contribuyen con la asistencia técnica en la implementación de los componentes para el cambio rápido y de manera positiva. Jacuña es jaco, es vamos. Uña es crecer. O sea, quiere decir que este proyecto, el nombre mismo que lleva, es bien atinado, bien acertado, ¿no? Jaco, vamos a crecer. Crecer no de estatura, sino va a crecer económicamente. Es cosa que con eso va a disminuir la desnutrición infantil, la extrema pobreza que realmente al Perú profundo nos azotan. Pese que Perú estamos encima de riquezas. Por ejemplo, esto de acá, digamos, no son pobres. Las comunidades, los campesinos no son pobres. El problema de los campesinos no es económico, a lo que yo veo, sino es problema político. Como hoy, desde antes,
cualquier política o cualquier autoridad, sea local, provincial o regional, hubiera pensado en este tema, yo sé que hubiéramos cambiado. Entonces los usuarios, los comuneros, los compoblanos, yo sé que su futuro era, depende de ellos, porque la capacitación, tanto así en grupal, tanto en el campo, eso es muy importante. Gracias a este proyecto, Mi Chacra Emprendedora Jacuñe no solamente viene apoyando a las familias más humildes, sino también viene rescatando talentos locales. Hoy nos concentramos a promover diferentes negocios rurales inclusivos. Hemos detectado el emprendimiento en las mujeres, hombres del distrito de Chugay, y hoy están presentes con sus productos. El programa dio cuenta más o menos 97 mil soles en promedio y que ha beneficiado a 17 grupos. Los mismos que están desarrollando actividades desde crianza de cuyes, crianza de gallinas, están con actividades de panadería, de restaurante, de helados, artesanía, es decir, actividades que ellos mismos, por su propia iniciativa, porque creen y ya lo están realizando, que mañana y en el corto plazo tendrán ingresos económicos para bienestar de su familia. Ese es el objetivo. Y es por eso que nosotros estamos convencidos y también reconocidos de las diferentes instituciones que vienen aliándose con nosotros para sacar esto adelante. Nosotros colaboramos con un granito de arena. Pero lo más importante del programa es que nosotros estamos enseñando a pescar. No estamos otorgando el pescado, enseñando a pescar, y como bien hemos manifestado también, es que los bienes se pueden ir, los bienes se pueden terminar, pero lo que no se puede terminar es el conocimiento, lo que no se puede terminar es la organización, es las capacidades que cada hombre y mujer del campo tengan para sacar sus productos y puedan tener también mayores ingresos. Es por eso que también dentro del marco del programa está considerado el día de mañana hacer una rueda de negocios. Es decir, no solo promovemos a través de estas organizaciones sus propios productos, sino que ellos también tendrán la oportunidad de ir conociendo más a través de una rueda de negocios, que vengan compradores y netamente hacer una relación con ellos directamente. Bueno, ante todo, agradecemos a Dios, porque gracias a Él estamos todos presentes acá. Agradecer a todos los núcleos ejecutores, a todos los grupos de interés que han hecho hoy día su estadía acá presentes. Yo sé que han hecho un esfuerzo inmenso en traer todos sus utensilios, todos sus materiales, sus maquetas, todos sus accesorios. Y esperamos que todo esto se desarrolle con normalidad. Todos han hecho su esfuerzo, algunos ganarán, otros tendrán una segunda oportunidad en un segundo concurso, ¿no? El objetivo de acá es que ustedes desarrollen su negocio propio, ¿no? Que puedan generar sus propios ingresos y puedan ya no depender de otros ingresos, ¿no? Progreso para todos.